Bienvenidos a un nuevo programa de la otra realidad, la edición de hoy, viernes 29 de mayo del año 2020. Gracias por estar conmigo una vez más acá, directamente de los estudios de Código Secreto. Recuerden que este domingo regresamos con el séptimo programa de Código Secreto, Sexto Sentido y el Espionaje, el programa Stargate. Entre otras cosas, interesantes problemas que vamos a estar desglosando en este programa para ustedes. Y esta noche, pues, para no ser la excepción, Nuevamente aquí en la otra realidad, discutiendo los temas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Así que en un rato también estará con nosotros acá vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, como siempre discutiendo los análisis ¿no? y los asuntos interesantes que ocurren en nuestro mundo aquí y ahora. Bueno, asuntos interesantes, bueno, vamos a entrar en materia rápidamente, brevemente aquí en Puerto Rico. Ya este lunes es primero de junio, comienza la temporada de huracanes, ya vamos a ver qué pasa de aquí a que termine eso. En el 1 de noviembre, eso es ahorita, dentro de varios meses, ya usted sabe que estamos en todo ese intermedio durante la pandemia de COVID-19 y todos los asuntos que nos están impactando en estos momentos a nivel mundial y hay muchas cosas que nos preocupan y que hoy vamos a estar discutiendo con ustedes. Bueno, precisamente ayer tuvimos una pequeña tronada en Puerto Rico, unos cuantos aguaceros que no llovía hacía semanas y que estamos pues ya en medio de una sequía, comenzando una sequía, una sequía moderada, dicen los meteorólogos, pero la realidad es que hay lugares en Puerto Rico donde ya se siente bastante la falta de agua y el calor ha sido, wow, hemos tenido calor de récord en varios días durante las pasadas semanas. Pero hay que señalar que la electricidad de ayer una vez más falló. La infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, como todos sabemos, no sirve. Dice la autoridad y dice el gobierno, si usted le quiere creer, allá usted, cada cual con lo que puedo, con lo que entiende, dice la Autoridad de Energía Eléctrica por enésima vez en la historia de que el sistema está robusto está preparado eso nos dijeron hombre desde la época de Hugo el huracán Hugo en el pasado siglo dicen estamos preparados y hemos visto Hugo Georges y varios huracanes más María que fue más reciente Irma etcétera diferentes tormentas y diferentes huracanes que han impactado la isla de Puerto Rico y sabemos que la infraestructura no aguanta decirle eso en estos momentos yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia no y a creer que el puertorriqueño, pues se cree cualquier sanganá tontería que le diga al que esté en estos momentos teniendo el turno al bate, sea en la administración pública o en la agencia que sea o la corporación que esté. En este caso, Autoría Energía Eléctrica, que ha sido responsable de gran parte de la pobreza del pueblo de Puerto Rico. Óigalo y óigalo bien. No únicamente por la enorme deuda que tiene y porque esté, como hemos dicho tantas veces, que esté en ruinas, que esté definitivamente... Sin fondos para operar, hacer mejoramientos, siendo un monopolio que controla la energía en Puerto Rico, inclusive la fibra óptica, no tienen la capacidad, lamentablemente, de reparar, de levantar la estructura, de haber aprovechado los cientos y cientos de millones de dólares, probablemente miles de millones de dólares que se asignaron para su reparación y que eso se ha quedado olvidado en la noche de los tiempos. Así que vamos a despertar durmientes. Si usted no despierta, Nada en este mundo lo va a hacer recapacitar y caer en tiempo. Así que la Autoridad de Energía Eléctrica ayer nos dio una pequeña prueba: que con unas cuantas gotas de agua y dos o tres tronadas es suficiente para que 70.000 personas se queden sin servicio eléctrico por varias horas. No pide usted que venga una tormenta platanera o lo que aparezca por el camino. Y en estos momentos donde nos han dicho desde la NOAA hasta la Universidad de Colorado y los especialistas en la materia nos han estado informando de que esta va a ser una temporada activa, que el océano Atlántico está caliente, que las condiciones son propicias para grandes huracanes, que nos hemos dado cuenta que el cambio climático ha cambiado la mecánica de evolución de estos fenómenos atmosféricos. Me explico brevemente que ahora no necesitan días sino pocas horas para subir de categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas, etcétera, etcétera. Así que sabiendo eso, y viendo los, los vientos que nos están soplando, definitivamente, la infraestructura eléctrica de Puerto Rico no resiste que un perro levante la pata y moje un poste. Tenemos un gran problema con esta situación y no se resuelve. Pero usted seguirá pagando electricidad carísima, igual que el servicio de Internet en Puerto Rico y la telefonía. Carísima y fatal el servicio, y el gobierno no hace absolutamente nada. Nada es nada. Esto es, no, estos son los federales, eso se supone que es la FCC quien trabaje con todas estas cosas, pero mi amigo, aquí en Puerto Rico es carísima la Internet y es lenta, 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 por no decir que va en reversa. Usted la puede comparar inclusive con el Perú, donde la, la Internet es rapidísima. En Perú, sí, sí, allá en Sudamérica, tanta cosa que hablamos, que si tercermundista es superior, verifique, vamos, me invito, a lo que aquí tenemos por servicio de Internet. Así que aquí se han probado el proyecto Looms, allá lo tiraron los globos que nos tiraban allá en la estación naval de Rubber Rose, allí en Ceiba, para cuestión de, de Internet inalámbrica, nada que ver. Están los satélites que pasan por ahí, Starlight, a cada rato, que alegadamente están también relacionados con la transmisión inalámbrica de Internet y muchísimas cosas. Incluso Puerto Rico, como siempre, es una zona de ensayo. Y aquí se ensaya desde nuevos artefactos electrónicos, nuevos sistemas, hasta la medicina experimental, las píldoras anticonceptivas, que lo hemos visto a través de la historia, como hemos sido conejillos de India en la isla de Puerto Rico. Y eso no le cabe duda absolutamente a nadie, porque ahí están los datos, ahí está la historia, y el que no quiera, obviamente, informarse o educarse, tiene un gran problema existencial. Aquí tenemos que ver las cosas como son y despertar a la realidad y dejarnos de estar en el marasmo donde siempre nos tienen, desviando la atención a cualquier estupidez, menos a las cosas que son vitales, que son neurálgicas para que el puertorriqueño pueda levantarse y para que el país se pueda desarrollar. Aquí hay muchos intereses que no le interesa, sepa usted, que no le interesa que el pueblo crezca, que el pueblo se eduque y que Puerto Rico se desarrolle. No le interesa. Quieren permanecer en el status quo, mantener las cosas como están, bajo el mismo control, bajo el mismo sistema, bajo la misma estructura. Y ya lamentablemente eso es caduco, está megalítico. Ya no se puede adaptar a la realidad del mundo contemporáneo. El siglo XXI viene con otro proceso evolutivo y tenemos que caer en tiempo. Lamentablemente acá en Puerto Rico nos quedamos en la cápsula del tiempo, mientras muchos jóvenes tratan de entrar en la tecnología, aprovechar nuestros nuevos recursos. Lamentablemente la estructura per se del gobierno de Puerto Rico, arcaica, anacrónica, el Departamento del Trabajo no sirve para absolutamente nada y nadie inteligente lo puede defender. Más nadie honrado en este país puede ser tan descarado, ¿no? Tan canalla de decir que aquí algo funciona en el sistema, obviamente, eh, de, de, digamos nosotros, de comunicaciones dentro de la Internet, dentro de las agencias de gobierno, porque ninguna funciona para nada. Ni a la Hacienda, ni al Departamento de Trabajo, ni el Departamento de Salud. Todo eso es la realidad y la experiencia, así lo dice. Y yo le invito ahora mismo que haga su intento y me diga si eso no es así. Mire, simple, aquí eso no, no hay debate alguno que valga. Pero hay que hacerse la vista larga. La gente se cree que un dos o tres sanganaces que algún político dice, como digo yo, trasnochado y la gente sigue el cuento. Y como he dicho, esto no es ataque político a partido alguno, no importa quién esté en el gobierno, sea una próxima administración, siempre siguen siendo los mismos males de fondo. Como se ha dicho tradicionalmente, la enfermedad no está en la sábana, está en el sistema, en la estructura. Se puede llevar gente con muy buena voluntad y muchos deseos de mejorar al país, de, al país, ¿no? de hacer promesas políticas, de adelantar alguna causa social a favor de Puerto Rico, el desarrollo económico, etcétera, etcétera, la educación. Oiga, mi amigo, le pregunto yo a usted y a mi amiga, dígame, simple, esto no, no estoy pidiendo nada trascendente. Todas las elecciones, las promesas son exactamente las mismas. Hace 30 años, yo le invito por estos medios, hace 30 años, usted, puede ir a la hemeroteca, me decía de Puerto Rico, puede buscar inclusive en Internet y eso está, todo el mundo consigue de todo en Internet. Y busque las elecciones hace 30 años atrás. Más, 40, para ser más drástico. Y me dice si me dará razón o no. 40 años atrás. Y los issues son exactamente lo mismo. No 30, vamos 40, para darle bien duro, bien abajo. Hace 40 años atrás, los issues que se discutían en la política de Puerto Rico y las promesas políticas son prácticamente una, copa, una copia al carbón de lo que tenemos ahora. ¿Sí? Simplemente una copia de eso. Ve usted los issues, las discusiones, cuáles eran las promesas, etcétera, etcétera. Hace 40 años atrás. ¿Cuál ha sido la evolución política en Puerto Rico? ¿Cuál ha sido el avance, el desarrollo? el mejoramiento ¿ah? en la calidad de vida, en el ofrecimiento de servicios públicos. Ninguno es ninguno. Hemos ido hacia atrás, involucionando lamentablemente. Y ahora tenemos Autoría de Energía Eléctrica una vez más que desde, desde los tiempos de María Castaña siempre ha sido la misma basura. Aquí se, se creó esa infraestructura, esa infraestructura para la década de los años 50, para manos a la obra, para la cuestión industrial. Para eso fue que se hizo. No era para la electricidad a, a, a doña Juana o a, o, o, a, o a don Aurelio o a Epifanio allá metido, qué sé yo, en el barrio eh, Guaragua arriba. No, era obviamente una infraestructura eléctrica para manejar. Definitivamente, la industria pesada en Puerto Rico, desde las petroquímicas que estaban aquí en Puerto Rico, las refinerías, hasta ir obviamente a la industria del hilo y a todo lo que podía haber en manufactura. Eso era mano a la obra en aquel entonces, acá a los 50, a los 60, hasta principios o mediados de los 70, cuando obviamente vinieron los conflictos con la cuestión de los árabes, el combustible, etcétera. Hay que estudiar longitudinalmente cómo es que se hace desarrollo económico en Puerto Rico o cómo podríamos decir ahora, cómo ha decaído el desarrollo económico en Puerto Rico, que ya es ninguno, ninguno. Así que vamos a ver con qué promesa nos vienen los candidatos de turno para las próximas elecciones, los incumbentes a ver qué se, qué, qué se inventan para decir que hicieron algo, si es que han hecho algo, digamos usted si han hecho algo bueno, aunque sea de casualidad, y usted se dará cuenta que el ofrecimiento político de Puerto Rico es pobre, miserable. No hay nada realmente que usted diga que valga la pena, que no sea la verborrea que todos dicen y la demagogia que ya obviamente nos tiene ya saturado. Vamos a ver más allá lo aparente y vamos a despertar durmiente. Ahora, definitivamente, eh, hoy fue el colmo de los colmos. Está la gobernadora de Puerto Rico dando una conferencia de prensa y se le va la electricidad del robusto sistema de la autoridad eléctrica. O sea, ese es el colmo de los colmos. Usted se da cuenta que aquí que lamentablemente, mi hermano, no lo salva ni el médico chino, ni aunque venga de Wuhan, no hay nadie que sirva, si, si, sirva o funcione dentro de este sistema. Y nuevamente, es una crítica, pero es una crítica real, es una crítica constructiva porque, como hemos dicho tantísimas veces en este programa y a través de tantos años, a través de décadas, tanto en el aula universitaria como acá, hombre caramba, hacer las cosas en Puerto Rico simplemente requiere primeramente organización, tener ideas que sean factibles, eh, poder promover definitivamente las, las coyunturas necesarias para que se pueda colaborar la comunidad, la industria, ¿no? el gobierno estatal, el gobierno federal. Hay muchas iniciativas que se pudieron haber hecho hace muchos años en Puerto Rico. Pero cuando alguien no tiene la mordida, ¿verdad? Cuando no hay ganancia política por un lado o económica por otro, cuando aquel no guisa, ni aquella compañía que es fantasma o aquella corporación que la acabamos de, 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 de ¿qué digo yo?, de inscribir un mes después de las elecciones, lamentablemente, cuando eso nos guisan, en las iniciativas inteligentes, proactivas, en favor del pueblo de Puerto Rico, por eso hay que darle codo y es la verdad. Es la verdad, no existe otra. Es la verdad. Así que yo me avergüenzo de los políticos que tengo en este país de todos sus partidos, inclusive de los que no han ido nunca al poder, porque la realidad es que no ponen ni plantean las cosas como son. Y no es prometer estupideces, no es prometer la luna, que es de qué si se come con melado. Es que cuando usted le haga una promesa en estas próximas elecciones y usted vea la plataforma política de cualquier partido político o de cualquier político, sea independiente o sea, un partido que venga a ofrecerle a usted lo que sea, Villas y Castilla, vea usted cómo lo va a hacer. ¿Cuál es qué? ¿El organigrama? ¿Ah? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál va a ser la metodología? Y el proceso para lo que está prometiendo se pueda hacer. ¿Dónde están los fondos? ¿De dónde van a venir? ¿Qué va a hacer? Porque con la boca es un mamé y todos dicen: unas sandeces y una serie de cosas que usted se va con Alicia al país de las maravillas y se lo creó, se lo creyó. Se fue con los coquís, se fue usted a cantar ahí el coro. Vamos a despertar durmiente. Vamos a dejar de ser politiqueros y vamos a exigirle a los que quieren ser líderes de este país, porque lo que tenemos son pseudo líderes, los que realmente quieren ser líderes de este país, que traigan las cosas claras, las cuentas claras, no son las cuentas personales o, o los esqueletos que tengan en el closet, como dicen aquí nuestras abuelas, sino que definitivamente tengan un plan claro, efectivo, de qué es lo que van a hacer y con qué gente cuentan. ¿Cómo van a ser estos programas? ¿y ¿Cuáles van a ser los enlaces de estos programas? ¿Cuáles son los fondos públicos? ¿De dónde van a venir? ¿Cómo va a mejorar la calidad de vida suya? Que no es que llegue allí y diga, ay, yo no sabía que esto estaba así. Pues como dijo Angela Merkel, el político que no sabe lo que va a enfrentar, mejor o que no se tire. Y si se tire y llega allá, definitivamente lo que demuestra es mediocridad por incapacidad de no entender las cosas, por haber obviamente meramente aspirado al poder por el poder. Y el poder por el poder corrompe. Así que vamos a hablar claro. Quienes quieran gobernar este país tienen que demostrarle al pueblo de Puerto Rico, primero, que gente que merece estar ahí, que se merece ganar el apoyo del pueblo de Puerto Rico, gente honesta, ¿ah? gente que definitivamente sea ética, gente que conozca lo que tiene entre manos, que no venga aquí a improvisar, porque es que yo quiero ser gobernador, Ajá, eso decía Chanita y nunca fue gobernadora. O sea, realmente vamos a ver qué es lo que nos ofrecen y las capacidades que esas personas tienen para llevar a cabo el trabajo que tienen ante la situación real que vive Puerto Rico en el siglo XXI, ante toda esta debacle que tenemos nosotros, porque aquí nadie va a venir con una varita mágica, no se llame a tonto, no se engañe, vamos a ver las cosas como son, realmente la realidad impactante que está viviendo el mundo aquí ahora y hacia la, hacia la enorme pobreza que nos estamos moviendo en todo el planeta, porque no es únicamente Puerto Rico y el Caribe, de eso vamos a hablar y muchas cosas más interesantes por demás en nuestra próxima participación, cuando regresemos ¿no? de esta pausa. Y en el segundo segmento de la otra realidad vamos a profundizar mucho más en asuntos serios y de impacto, porque aquí hay que pensar más allá de lo aparente. Así que llévatela, pégala, Puerto Rico.